después hablamos de ¿A dónde querés? ¿Acá? Acá. Acá. Allá, vamos al living. Vamos al living. Te cambié todo. Claro, me gusta. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Cuál? A ver. De este lado. ¿De este lado querés? Bueno, ay, qué bien que te viniste hoy. ¡Ay! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No estamos muy bien. Sé que no estás contenta y tenés razón. Por un lado tenés razón, pero por otro lado, al ser mujeres tan públicas, ¿cómo se hace? A ver, contame. Claro, pero pasa por otro lado, porque es diferente. Yo no sé... mira, tengo angustia. Estoy un poco nerviosa porque es un tema bastante, bastante duro que no sé sinceramente cómo tratarlo, cómo empezar a hablar. Yo te cuento, yo soy una persona pública que toda la gente lo sabe. Primero quiero aclarar que no es mi nuevo novio, porque es mi novio de siempre, es el del hombre en el cual estoy enamorada. Y gracias a Dios tengo la suerte de tener un hombre, porque yo le cuento a la gente, porque si bien yo la gente me conoce como soy y todo, yo no dejo de ser un puto de 1,80 m. Un puto conocido, un puto famoso, un puto, como lo quieran llamar, ¿me entendés? Y lamentablemente vivimos en una sociedad muy prejuiciosa, con mucho prejuicio. Y usted, señora, señor, o la persona que esté del otro lado, no sabe lo que me ha costado a mí las cosas en la vida. Y hoy por hoy, tener una persona, un hombre, un gay, ¿cómo lo quieren llamar? Al lado, que se sienta orgulloso de la persona que está, que vendría a ser yo, que se sienta orgulloso y que quiera salir de la mano conmigo. Porque eso no cualquiera lo hace, Sergina. ¿Me entendés? Es muy difícil. Y él está orgulloso de mí. Y me agarra, y para mí es muy importante, ¿entendés? Porque no, porque muchas veces muchos salen como vos, pero en un departamento, ¿entendés? Sos un gato o lo que fuera. Pero este señor, yo para él soy la novia, ¿me entendés? Y yo disfruto de una noche, me dice, es mi cumpleaños. Y me dice, yo había festejado mi cumpleaños para toda la prensa el jueves, el día anterior. Y él me dijo, porque está enamorado de mí, y se siente enamorado, me dijo, te invito a comer el jueves, el viernes a la noche, para terminar tu cumpleaños a pleno. ¿Y yo por qué tengo que irme a comer del otro lado de la General Paz? Si yo soy una persona libre, ya el tiempo de los militares, que los sabéis, tenían que andar ocultándose porque te cagaban a golpe y te dejaban muerta en cualquier avenida, ya pasó. Yo digo, bueno, me invitó a Puerto Madero y se dio, aparte, yo sé que es una persona pública y todo eso, pero lo que pasa es que él tiene un trabajo. Eso es lo que yo quiero que entienda la gente, porque yo sé que soy pública y todo, pero yo soy pública porque él tiene hijos, tiene un trabajo, entonces ya es bastante difícil para nosotros afrontar en la vida, porque son pocos los lugares donde disfrutamos realmente nuestro amor, ¿me entendés? Y salir y que lo hagan público. A mí me encanta. ¿Sabes el placer que me daría que él venga y que hable de lo que siente por mí y de lo que yo siento por él? Acá, o en cualquier línea, de cualquier... A mí me encantaría. Sería la mujer más feliz del mundo que haría eso. Ir a pasear por todos los programas y hablar de lo que siento. Pero lamentablemente, porque vivimos en una sociedad que es muy pacata todavía, no lo puedo hacer. Porque hay muchas cosas. Porque por ahí se puede enterar en el trabajo y lo pueden despedir. O puede pasar cualquier cosa. ¿Entendés? Pero es que yo digo, no quiero que se hable de mi vida privada, pero por eso trato de mantener mi intimidad. Pero no, pero por nada más, Georgina. Yo quiero que esto quede bien claro y nada más. Entonces, yo quiero decirte una cosa. A mí cuando... ayer lo que me aparece por otra cosa, ¿no? Y porque te quiero mucho y porque te respeto como persona y como mujer. Por eso estás hoy el Día de la Mujer. Porque si te parece una locura, es una locura mía y me hago cargo. Para mí Florencia es una mujer. Entonces... yo traté de defenderte y bajé, sí, en bata y ruderos, porque a mí no me gusta que se metan con mi gente. Cuando hablo de mi gente, yo hablo de mi familia. Hoy tuvimos una reunión de producción por X, siempre nos reunimos, o antes o después, y para mí es muy importante que el grupo esté unido, ¿sabes? Porque es como en cualquier familia. Yo también me peleo con mis hermanos, o me peleo con mis hijos, o con el bajo, o con mi cuñada, con quien fuere. Pero es importante que el grupo esté unido y es importante que si no nos defendemos, como dice Martín Fierro, si no nos defendemos entre nosotros, se devoran los de afuera. Entonces, pero no me dieron pelota, yo traté de cuidarte, no, gorda. Es que yo ya lo sé, por eso. Es que yo lo que no quiero que se malinterprete acá, es que yo no digo que yo no quiero mostrar mi privada. Lo que sí, yo trato de llegar al corazón de la gente que lo hizo. Porque todo, porque si vamos a hablar, hay un montón de actores, conductores, maridos de mujeres famosas que han salido con los travestis más conocidos de la Argentina, que andan pululando por ahí. Y nadie puede sacarle fotos, y nadie abre la boca. Así que por favor, es un hombre anónimo que, gracias a Dios, me quiere. Ustedes saben lo que... Ustedes no se dan ni idea. Tienen que nacer, tienen que pasar lo que yo pasé en la vida para saber lo que es.
¿me entiendes? Yo no sé cómo decirlo. Tienen que pasar lo que sea pase en la vida. Porque por más que yo tengo una cosa así de que está todo bien, porque yo trato de divertirme en esta vida, porque yo vine para pasarla bien. Yo quiero que quede claro. Pero yo trato de que cuando estén en su casa, traten de pensar ese tipo de cosas que pueden, que lastiman a la gente sin querer, sin querer, vamos a pensar que sin querer. Pero yo no es que, ¿me entendés, Argentina? Que me dejen a mí y a mi pareja vivir tranquilos y en paz, porque ya está. Ya una vez lo enfocaron y estamos y todo bien, pero porque no podemos vivir encerrados. ¿Qué quieren que haga ya? Bastante me tengo que privar de muchas cosas como para encima no poder salir a un lugar a comer tranquila. ¿Me entendés? Nada más que por eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, por otro lado, sabes que tenés todo el cariño y el amor del público. Que eso es increíble, porque más allá de esta sociedad que es pacata, que es difícil aceptar un gay o un travesti, nosotros quizás estamos más acostumbrados por el este gran ambiente. Yo quiero que vos sepas que la gente te adora. Es lo que yo noto. La gente en general es hiperafectuosa conmigo, es hiperrespetuosa. La gente no se mete en mi vida. Yo no sé por qué, supuestamente, si la gente del medio, ¿entendés? Que es la que me conoce y la que dice de ser mi amiga, ¿por qué se mete con mis cosas? Pero, gorda, porque sabés que... No sé que tienen que vender y todo eso, pero... Pero ya está, ¿entendés? Yo lo expliqué, yo... No es que yo quiero ocultar nada, pero no se trata de mí. De mí pueden decir que soy un puto de mierda, que soy lo que quieran. Disculpen con Fer, lo que quieran. Que digan de mí lo que quieran, porque ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada. Ah, iba el puto que se hace reír, lo que quieran. Como me llame la gente, no me interesa. Pero a mí, yo estoy para esto. Yo soy... Ustedes... Esta es mi familia, ¿entendés? Yo elegí esto... Estoy agradecida a Dios, pero no la gente. No, y además otra cosa, cuando vos venís y charlamos nosotras y hablamos de moda o de esto, de claro, un estreno, Florencia lo hace siempre desde un lugar de ternura y de divertimento, y las veces que se ha equivocado ha pedido disculpas. Claro, a mí no me gusta lastimar a la gente, sinceramente no me gusta lastimar a la gente. Bueno, entonces, un abracito, mi bebé, pobrecita. Bueno, después vas a entrar, bueno, después me invitas a tu programa, por favor, te pido, porque me hiciste llorar, Seba, pareces Moria, así que es llorar. No, pero bueno, está bien. Bueno. ¿Podemos pasar, por favor, a las dos chicas?